Amigas y amigos de todo el país, vamos chilenos, vamos que se puede, vamos que hoy tenemos que ganar. Continuamos con la cruzada de solidaridad que iniciamos ayer y que tiene como objetivo principal apoyar a 50.000 adultos mayores. ¡Milla! Así es, querido Panchito, vamos a seguir conociendo pequeñas y grandes historias de solidaridad que ratifican ese espíritu fraternal y de apoyo que tenemos los chilenos y que es, digámoslo, una de esas tradiciones más valiosas que tenemos. Pronto vamos a estar en el circo de Pastelito y Tachuela. ¡Qué bueno! También esta tarde vamos a poder disfrutar de los éxitos del grupo Al Este y de las canciones románticas de Natalino y muchas sorpresas más, muchas más. ¡Qué maravilla! Y miren, tenemos un público Nacho maravilloso por acá. Este es el público de todo Chile. Que le damos la bienvenida al Vamos Chileno. Hoy día estamos con ustedes, por supuesto, para estar cerca de nuestras personas mayores, entregar su aporte. Es tremendamente fácil. Yo le digo 2020 en el banco, lo tengo acá, de Santander, BCI, Chile y Copeuch. Pero JP, solo un botón, ¿no? El botón digital también es sumamente fácil. Saludemos, coditos. Coditos virtuales para todos. Y por supuesto, saludar a toda la gente a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, conectadísimos a través de nuestra pantalla virtual. Botón digital, muy fácil para hacer la transferencia a la cuenta 2020. ¡Maravilloso, Lucho! Oye, y acá nosotros con Lucho tenemos un tutorial de cómo usar el botón digital para que toda la gente pueda desde su casa donar. ¿Veámoslo? Ya. Vamos a verlo. Vamos a ver. Botón digital es el elemento clave para que usted, para que ustedes en su casa hagan sus donaciones. Están apareciendo ahí en las imágenes, en la pantalla. Tú puedes usar el banco que quieras, el banco que te pertenece, el que tienes ahí más a mano. Las donaciones no importan el monto el que tú puedas, el que esté a tu alcance. Es muy importante que tú hagas un aporte desde tu bolsillo, que está a tu alcance. Es muy importante porque hay más de 50.000 adultos mayores que están esperando por este aporte tan importante. Acercarnos a nuestros adultos mayores es lo más relevante de esta campaña. Don Francisco está desde su hogar, el hombre que la lleva. Don Francisco, muy buenas tardes, estamos contigo. Hola, don Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos, chilenos. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos, chilenos, vamos todos arriba. Ignacio Gutiérrez, Millaray Viera, Pancho Saavedra, Luchito Jara, Carmen Gloria Arroyo, Juan Pablo Querantó. Hay que levantar el espíritu de Chile. Eso es lo que tenemos que hacer. Oye, hay que ser muy valiente para hacer lo que nosotros hicimos. En 20 días se ha producido este programa, todos estos reportajes que ustedes han visto, toda la producción. Hay que ser muy valiente en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, con todas las restricciones sanitarias. Vamos chilenos, porque hemos levantado el espíritu de Chile, ahora están todos en familia. Necesitamos que ustedes nos apoyen, no importa la cantidad. Claro que le decimos a los que más pueden y los que más tienen, son los que más tienen que aportar. Pero he sabido de muchas personas que han hecho los aportes simbólicos en la cuenta RUT del Banco del Estado. Ustedes pueden ir a cualquier banco en la cuenta 2020. Así que esta motivación que sirva para comenzar con alegría,
que sea familiar, todos esos paneles virtuales de Chile. ¡Eso! Que aplaudan ahora. Aplaudan a nuestros animadores, a Ignacio Villaray, a Pancho, a Luis, a Carmen Gloria, a Juan Pablo. ¡Vamos, chilenos! ¿Qué tal? ¿Estáis con buena pinta, don Francisco? Te vi. Sí, espectacular. Se ve súper bien. Gracias. Se ve muy juvenil, está con buena pinta. Buen cinturón se puso hoy día. Sí. Sí. Y buena camisa también. Buena camisa. Sí, se pasó. Oiga, don Francisco. Ahí estoy amarrado. Oiga, don Francisco, ¿sabe qué pasa? Le tenemos una sorpresa. Porque hoy día vamos a recorrer las emociones. Y tenemos algo bien particular, muy especial, que creo que a ti te va a llegar al alma, al corazón, a los adultos mayores, porque la música es un elemento muy importante para todos los seres humanos, ¿verdad, Carmen Gloria? La música sana, la música levanta el alma, levanta el ánimo, y cuando uno está solo, cuando uno está enfermo, es cuando más necesita ese apoyo. Conocimos la historia de alguien muy especial, el médico doctor Eduardo Bronstein, que quiero que vean, los quiero invitar a ver, qué es lo que él hace con la música. Oh, son mío, son fronte a te, son fronte a te. Mi nombre es Eduardo Bronstein Alonso, soy médico cirujano y mi especialidad es la salud pública. Yo siempre había estado tratando de buscar aspectos en cómo humanizar la medicina. Me di cuenta que la música tenía mucho que decir en esos momentos de sufrimiento y que podía transformar ese sufrimiento en sensación de comunidad y de alivio. Y ese fue nuestro sello, cantarle a las personas que están sufriendo la canción que a ellos les llega, la canción que las hace sentir en su hogar, que las hace sentir seguras. La primera canción que canté, una abuelita que vivía en el sur de Chile, en Coyhaique, que estaba luchando contra una enfermedad crónica y su nieta me pidió esa canción. Y en ese momento estaba solo, pues. Entonces lo hacía a capela o lo hacía con mi guitarra rasgueada, ¿te fijas? Y eso yo lo envié y ella me pidió que yo lo socializara en las redes. Y eso generó una cantidad de pedidos tan enorme que yo tuve que empezar a pensar en sumar mucha gente a DocSync para poder cumplirle a las personas que hacían sus solicitudes. Existe gente de la salud, médico, enfermera, TENS, neurólogo, psiquiatra, profesores, psicólogos, psicopedagogos, gente también que canta en la locomoción colectiva, que participa con nosotros, choferes del Transantiago, maestros enfierradores. Lo más importante en DocSync es el cariño, el amor y el querer entregar cariño a través de la voz. Y por eso yo digo, vamos chileno, vamos a la gente mayor, hay que ayudarla y unámonos en esta causa porque todos somos uno y todos tenemos biológicamente ese amor dentro de nuestro. Y eso es lo que yo espero y que podamos transmitirlo también a toda nuestra comunidad y a todo nuestro querido chilito. DocSync aquí de corazón para ustedes. Cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. De que el cigarrillo ya no me sabe el café. Empecé a estudiar francés y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos
más me olvidé. ¿Cómo voy a llorar? Ya no tengo estrés. Y será tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos formamos a la boca. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto de gatos sobre. ¡Qué bonita presentación! El doctor Singh. Y además estaba aquí Damaris Silva en el violín. También estaba Patricia Bisbal, enfermera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un aplauso virtual desde la casa porque nos han entregado un tremendo musical. Y mire cómo salta de alegría el doctor Singh. Todo el video que estaba apoyando esta presentación era por personas que han trabajado en la primera línea, esas personas a veces que se nos vuelven invisibles, que hacen el aseo, que nos prestan servicios, que están también exponiéndose y permitiendo que las cosas sigan funcionando. Así que un homenaje para todos ellos, no solamente a los que están acá. Ya, oye, a ver, paquemos un poquito la música para hablar con el doctor, doctor Brownstein. Ya, pero escúchame una cosa, yo tengo la impresión de que la música despierta los corazones. Y en el caso de los adultos mayores, que es donde va dirigida esta campaña, me da la sensación de que incluso abuelitos que han estado postrados, abuelitos que están incluso sin conciencia, que están en situaciones muy precarias, cuando se les canta, algo pasa. Cuando el micrófono viene algo pasa, porque la memoria musical es la última memoria que nos deja en esta vida. Y cuando nosotros le cantamos a los abuelitos, a los abuelitos que están postrados, que están con Alzheimer, ellos cantan con su familia, ellos vuelven a repetir la misma canción, se genera una sensación de hogar, de comunidad. ¿Reaccionan? Reaccionan, hasta llegan a bailar los que pueden movilizarse. Y Lucho, ¿te puedo decir Lucho? No sé. Obvio, pues. Lógico. Sí, ahí. Luchito. Pero Luchito, ya. Pero mira, te quiero decir, si me puedes ayudar con algo con Doc Singh, ¿podrá ser un desafío o te pido muy, muy así en ascuas? Lo que pasa es que hay una abuelita que se llama Alicia Bustamante, que le gustan los boleros, el reloj, Bésame Mucho. ¿Será mucho Lucho, digo yo, pedir eso, por favor? ¿Ah?